Básicamente por encuadrar un poco de qué va este libro de mentalidad ganadora, y empezamos diciendo que es la mentalidad para ganar, ¿verdad? Pues es una idea que Unai repite mucho: primero hay que ganar en la mente para luego ganar en el campo. Es la primera vez que un entrenador en activo de primera división, y como ha dicho Ana Lafuente, con muchísimo éxito, tiene la generosidad de compartir con otro autor, coautores los dos, y mostrar generosamente su método. Por tanto, es una iniciativa que partió del propio Unai Emery, que cuando Ana a mí me lo dijo, un entrenador de primera, dijimos, bueno, vamos a ver quién es, y efectivamente ya le admiraba antes, y sin caer nunca en el panegírico, sin caer en que sea algo donde solo se hable de lo bueno, sino también de luces y sombras, incluso incluyendo, no solo aceptando, algunas de las críticas, ahí figuran en el libro. Por tanto, es un libro de método, es un libro para que los lectores aprendan, disfruten, mejoren en el campo del fútbol o en cualquier campo de la vida. Partiendo de esa base, veréis en la estructura del libro que tiene una primera introducción, lo que se llama el cuestionario Proust. Es un cuestionario, como sabéis, que creó Marcel Proust para conocer en apenas 20 preguntas a un personaje. No es de lo primero que hicimos, sino casi de lo último, ¿verdad? Y ahí se muestra a Unai de una manera pues cercana, como si pudiera estar dialogando directamente con él. A partir de ahí, como decía Ana Lafuente, lo que hemos llamado humildemente retrato de un ganador, porque a veces se puede decir de Unai Emery que si no ha ganado ningún título, y evidentemente la vida, el fútbol, va mucho más allá de tener títulos. Hablamos, siguiendo el estudio, que es un estudio muy científico, muy riguroso, del doctor José Luis Corral, de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque en la temporada pasada, y parece que va camino en esta también, Unai Emery es el entrenador más eficiente de la liga, entendiendo la eficiencia como la física, la energía que utilizas con la energía que tienes, en la economía, con los recursos de que dispones, qué resultados obtienes. Es un estudio, como veréis ahí, a la petición de un entrenador en ese momento en el Getafe, Michel, que está en Sevilla, que dijo, si yo tuviera los jugadores que tiene Mourinho, Guardiola, ¿cómo lo haría? Entonces, el doctor José Luis del Corral desgrana el valor de los distintos jugadores y sobre la plantilla cuántos se utilizan. También en eso, aunque se le ha criticado, no hay un maestro en utilizar en principio todo lo que dispone, con las rotaciones, etcétera, y a partir de ahí, ¿quién es el más eficiente? Los dos más eficientes eran Unai Emery y Quique Sánchez Flores, con la particularidad de que Unai sigue en el equipo, y como sabéis, Quique pues no siguió en el equipo que entrenaba, que dirigía. Ese es el primer aspecto. El segundo, como también se ha recalcado, el ser un entrenador que lleva 4 años en el mismo equipo, y esto es muy importante, siguiendo con los éxitos, siguiendo con el apoyo, y además 5 años en primera división, cosa que en estos momentos ningún entrenador en activo ostenta ese récord, ostenta ese título. Lo hemos llamado el coach incombustible. Además de eficiente y de incombustible, hablamos de que el Valencia ha estado y está en estos momentos en posición de champion. Como dice el presidente, nunca perdiendo de vista que se puede llegar a ganar, a ser ganadores, pero también en la diferencia de presupuestos, el Valencia Rafa Benítez tenía una diferencia de presupuesto con los dos equipos que está en la mente de todos, menos grande, menos holgada de lo que ocurre en estos momentos. Por tanto, también hay que tomarlo con el mérito que tiene. Hablamos de capital atractivo, que es un concepto poderoso, y el propio Unai confiesa, si me permites que lo diga, que es más elegante que hace 10 años. Ahora hay que preguntar a su familia, que está aquí, si realmente es así. Y también hablamos en un capítulo que llamamos Alma de Héroe, de que Unai es el capitán trueno del fútbol español, en el sentido de que una mala racha que es, pues cuando tienes 3 derrotas, esto casi te pone al borde del precipicio, y con Unai no ha pasado, prácticamente no ha pasado. Mejores resultados históricos en el primer tercio de la liga, y ahora sigue siendo tercero a 6 puntos del cuarto y del quinto. Pero en los momentos difíciles también cuenta en el libro qué hace para cambiar esa mala racha y para conseguir resultados verdaderamente apetecibles. Bueno, ahora entendéis el por qué Juan Carlos Cubeiro es el que ha participado en esta obra como auténtico maestro. Ahora que ha sido las conversaciones que hemos tenido, las presencias que hemos tenido uno con el otro han sido muy enriquecedoras. Yo he aprendido mucho más de él que él seguramente de mí. Y todo esto nace de una idea de una persona que ahora mismo no está aquí, porque no puede estar, que es Pedro de Verte, donde fue uno de los que, bueno, me forzó mucho mi figura como entrenador en los inicios, dándome el primer empujón. Y él fue también el que empezó con la idea de que pudiese yo escribir un libro al nivel que podía estar en ese momento representándonos en el Valencia,
y con una idea sobre todo de acercamiento, de aprendizaje, de enseñanza, sobre todos para que al final pues estuviésemos todos más cerca unos de los otros, tanto de Valencia como los aficionados, como todos los seguidores del fútbol, todos los seguidores de Valencia o todos los seguidores de Unai Emery. Es una idea que continúa de un inicio que tuve yo con dos amigos en Almería que también hicieron un libro, pero era diferente, un poquito más acercando más a la figura de Unai Emery como persona, que son dos amigos, Xavi Ferrero y Joaquín Américo, que hicieron el primer libro. Esto es una continuidad de esa idea un poquito más ampliada, pero no tengo que olvidarme tampoco de ellos. Y luego es una idea que se forjó mucho porque temas de hoy, cuando nosotros planteamos, o mi amigo Pedro Reverte, llegando a mí, pasando por Mikel, planteó un poquito la idea de que pudiésemos escribir un libro con alguna persona que lo representase en buena lid. En este caso pues encontramos la figura que fueron ellos los que nos acercaron, temas de hoy, fue a Juan Carlos Cubeiro, y que la verdad que creo que fue todo un acierto, y en esa colaboración pues lo habéis tenido vosotros con el speech que ha hecho de 10 minutos, que nos ha dado muchísimas clases en muy poco tiempo, que ya las he recibido yo y las sigo recibiendo, y que al final ha dado pues este libro. Y en definitiva es una unión que también tiene mucha referencia, os habéis dado cuenta, o si no pues os lo digo yo para que atengáis sobre ello, que es la portada, pues es en los colores del Valencia, tanto el blanco como el negro como el naranja, ¿no? Que también pues era una especie también de, no solamente de introducción de una IME, sino también de lo que está participando el Valencia, porque al final este libro no sería sin la participación del Valencia, sin la participación de temas de hoy, los gerentes, y la participación en este caso tanto mía como de mis colaboradores o los que están cerca mío, que son también los que participan indirectamente, pero también tienen una presencia muy activa en este libro. Agradecimiento a que podáis estar aquí, agradecimiento a que podáis divulgar pues esto en plan positivo, en plan de dar un pasito más también hacia afuera, y que la gente pues pueda aprender, pueda corregir y pueda, como yo, tener la oportunidad de conocer más cerca a Juan Carlos Cubeiro. Muchas gracias. ¿Se puede preguntar? Sí. Hola, buenas tardes. Pregunto para Unai. El libro está dirigido para el aficionado normal, para el técnico, para el profano. ¿A quién va dirigido fundamentalmente el libro? Pues es un libro dirigido mucho desde los aspectos de liderazgo y desde los aspectos de utilización al máximo de los recursos humanos, desde una experiencia. Desde una experiencia interna, que es la figura del entrenador, y desde una figura externa profesional y máximo especialista en ello, que da muchísimas charlas a profesionales. Se obvia un poquito los aspectos técnicos tácticos, porque obviamente es otro apartado que también nos puede llevar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo el poder también explayarnos sobre eso, pero creemos que la parte mental, que es fundamental para poder desarrollar todas las capacidades profesionales, pues viene un poquito aquí dadas desde una experiencia, desde un aprendizaje y desde una posición en la que se abre para que la gente pueda discutirlo, pueda cogerlo y pueda ampliarlo con mejoras. Mister, todo lo que leemos en su libro, toda esa, se puede resumir en mentalidad ganadora, ¿usted la aplica en su trabajo diario o al final pasar de la teoría a la práctica no es tan fácil? Bueno, hay un lema máximo que uno cuando habla de mentalidad ganadora no es aquella que solamente te lleva a ganar, es la aquella que te lleva del pensamiento de que eres siempre ganador. Y en ese sentido, nosotros, o por lo menos yo desde mis inicios, más de entrenador que como jugador, esa mentalidad la he llevado muy dentro, desde los aprendizajes y desde la aplicación de mis conocimientos. Y esa mentalidad, que es una mentalidad ahora en momentos difíciles, no para el fútbol, sino para la sociedad en general, donde tenemos todos que apretarnos un poquito y donde tenemos que sacar el máximo de nosotros, mucha imaginación y sobre todo mucha mentalidad, esa mentalidad de querer progresar, esa mentalidad de querer ganar, esa mentalidad de querer superar obstáculos, y esa pues la que aplicamos en el fútbol y es la que la aplico desde el primer día, más como entrenador, como jugador sentía otras debilidades que luego como entrenador pues creo que las he podido ir superando. Si me permites para continuar con lo que ha dicho Unai, más que de la teoría a la práctica, que puede parecer que no hay mucha práctica, es un libro que va de la práctica a la teoría, que hace un modelo a partir de la realidad, de la experiencia, de las vivencias directas. Y se cuentan muchas vivencias, muchas anécdotas, si queréis, pero que al final revelan la mentalidad que está diciendo precisamente Unai. Es decir,
Por ejemplo, se habla en un momento doloroso donde en Mestalla el Valencia pierde ese 3-6 con el Madrid y como en el minuto 44 tiene la intuición, es decir, que venga, digamos, el enfado, la ira de los aficionados totalmente justificada, vamos a aguantar y luego la segunda parte, si solo consideramos la segunda parte, el Valencia gana 3-2 después de haber aguantado 0-4. Entonces, ¿cómo esas vivencias muy intuitivas se pueden aprender y aplicar, como estabas diciendo, precisamente a cualquier lector posible, ¿no? Desde un profesional de cualquier empresa, un periodista, un directivo, de cualquier organización. Como editora, yo añadiría, si me lo permitís, que casi no solo para profesionales, sino que puedes aplicar también a tu vida privada, ¿no? Hombre, por supuesto, desde luego esto, la apertura es una apertura, desde luego, insistiendo un poquito en la figura de Juan Carlos Cubero, con mucha experiencia en esto, creo que es una apertura muy grande para cualquier profesional o para cualquier persona con inquietudes personales sobre la vida también. Uh-huh. Creo que es abierto para todos ellos. Unai, ¿podrías aclarar un par de pasajes, por ejemplo, que aparecen en el libro y que quizás pueden sonar a un poco pedante y por eso me gustaría que los aclararas? Cuando, por ejemplo, él ha explicado lo de Capitán Trueno o decir que eres el elegido, por ejemplo. Él no dice que es elegido, no, sus amigos dicen que es elegido. ¿Me dejas con el yo no soy de vos. Una de las comidas iniciales, bueno, hablábamos de un concepto que era alma de héroe. El héroe no es alguien tocado por los dioses, es alguien que le toca hacer algo muy difícil. Y le toca hacer algo muy difícil. Y teniendo aquí al presidente como el Valencia, con las dificultades económicas, la deuda, con esa aspiración de estar entre los primeros equipos. Eso es una heroicidad. Tenemos que llevar la heroicidad, el héroe, a lo cotidiano. Y entonces, a una pregunta, que estábamos varios, no fue nadie que respondió, sino algún amigo suyo dijo, no, es que para nosotros es como el Capitán Trueno. Entonces, indagando, pues es una persona idealista, es una persona que no tiene superpoderes, el Capitán Trueno, es una persona que le pone pasión, pero no vuela ni tiene... No es como los superhéroes americanos, es muy de aquí. Entonces, es muy peleón, es muy pasional, es muy aprender, es muy de sus amigos. Y entonces, bueno, pues usamos esa... Pero no fue la pedantería en absoluto de Unai de creerse Capitán Trueno en el elegido, sino de poner una metáfora de alguien que hace algo difícil y que de vez en cuando está bien que otros le reconozcamos lo difícil que hace. Y una pequeña contradicción que puede surgir, más o menos lo has dicho, pero que el título se llame Mentalidad Ganadora y luego hables de que de jugador eras un poco cagón, quizás sea una contradicción, ¿no? ¿Has aprendido entonces, como decías, de entrenador, a cambiar esa mentalidad que tenías como jugador? Bueno, efectivamente ahí cuando hablo del cambio de jugador entrenador, porque mi experiencia como jugador, todo el aprendizaje tuyo como futbolista, en un contexto parecido, pero diferente en algunos aspectos, pues luego me hicieron a mí como entrenador pues verlo desde otro enfoque, ¿no? Y ahí es donde yo me abro y lo cuento un poquito abiertamente, en el sentido de que, porque hay vivencias que ahora los futbolistas también lo viven, como lo viví yo y como viven compañeros míos, y tenemos ejemplos que eso sería profundizar y que seguramente yo también vosotros conocéis casos como esos. Y ahí lo que hay es simplemente darme en mí mismo, decir, yo como futbolista tenía unos defectos que no conseguí superarlos y que luego aprendí a superarlos en mi nueva faceta como entrenador, y que así los identifico, y creo que es un dato positivo, pero no rehuyo decir que en mi época como futbolista, pues esos defectos los reconocí en su momento, los reconozco ahora, y no es ni nada que al final sea una antítesis para después, sino que es un aprendizaje para poder luego corregirlo o verlo en situaciones que se puedan vivir ahora.